Buenas noches, Motril. Esto es un viejo tema del principio de todo, cuando empezábamos. ¿Se acuerda alguien del héroe de leyenda? We'll be right back.
Con este tema instrumental, el violín de Alberto empezó a hacer hervir la sangre de todos sus incondicionales. La música folk y céltica de Celtas Cortos metió mucha más caña de la que se esperaba. Son realmente unos genios en concierto y tienen una puesta en escena no muy brillante, pero sí muy, muy cañera. El público español a bandas poco numerosas de 3-4 personas, dúos. ¿Cómo surge Celtas Cortos con 8 personas? Pues hombre, surge como por generación espontánea, ¿no? Pues porque para hacer este tipo de música es evidente que es necesario contar con varios timbres, y si es con varios timbres a la vez, mucho mejor. Y entonces, pues hombre, no es que cuantos más mejor, ¿no? Pero 8 tampoco es una formación exagerada, ¿no? Entonces, pues si cuentas con que llevamos flauta, violín, saxo, banjo, bueno, no hace falta que los diga, pero si cuentas con eso, pues es evidente que es necesario un número como este. ¿Os consideráis un grupo innovador dentro del mundo de la música, puesto que la música que vosotros hacéis no es la que más se oye, desde luego, en España? Hombre, está claro que a los niveles que estamos nosotros sí que somos el único grupo que utilizamos este tipo de motivos de alguna manera, y quizá podríamos hablar también de timbres. Y bueno, pues nada, que a toda la gente de Telemotril que nos lo hemos pasado muy bien hoy en el concierto, y que bueno, sentimos mogollón el problema que ha habido con la luz, que tampoco ha sido nuestro, pero que hemos disfrutado mogollón con la gente de aquí, nos lo hemos pasado muy bien. Y a ver si nos vemos otra vez, yo qué sé. Bueno, enhorabuena, Alberto, muchas gracias, y Jesús, tú también, ¿vale? Muchas gracias. Hasta luego. Que buenas noches, aquí la familia Celtas Cortos, con el ánimo distinguido, como siempre, de romperse la crisma encima del escenario y provocar la rotura crismática del público en general. Esta amenaza que se cierne sobre vuestras cabezas se llama El Alquimista Loco. We'll be right back.
Este fue el corte del que hablaba antes Jesús. Fue un problema de transformadores, más concretamente el de sonido. Así se quedó la gente un poco sin saber lo que hacer, pero rápidamente los Celtas Cortos empezaron a meter mucha calle. 20 de abril del 90. Te lo habrán preguntado muchas veces, pero a lo mejor yo a lo mejor no lo sé, ¿no? ¿Qué es el Agropop realmente? ¿Tú crees que el Agropop es extensible para toda Andalucía o es solo para la comarca, para lo que es Sevilla? Bueno, no sé, eso cada uno se puede. El Agropop es una definición de un estilo musical ante todo y bueno, que puede conllevar también forma de vivir o de ser. Y que cada uno puede hacer, si se siente identificado con él, perfectamente puede ser igual de agropo que cualquiera. En Andalucía, pues si se extiende sobre todo es por Andalucía. Y bueno, ya te digo, es esto y además es libre cada uno de si se siente más identificado con este estilo que con otro, pues hacerse igualmente agropo como cualquiera. Eso no tiene más historia que eso. Ni bueno ni malo, yo creo que el 92 quizá culturalmente es un año bastante rico. Y económicamente con todas estas crisis que hay, pues bastante pobre, no muchos grupos se quejan de que están tocando muy poco y nosotros incluso no estamos tocando como otros años en la realidad, pero vamos, creo que no nos podemos quejar porque demasiado bien estamos, ¿no? Pero vamos, el 92 está dando de esas dos caras que te estoy diciendo, no creo que tenga más misterio. Lo dicho, hombre, un saludo fuerte para todo Telemotriz y la gente de aquí de Motriz que disfruten de este concierto, sobre todo, hombre, que es lo que queremos. Bueno. Vamos a seguir ahora mismo con una historia de amor que le vamos a contar a ustedes y que al final acabó un poquito en tragedia. Y se llama Un burrico se ha ahogado. Niño, tráete el borrico que nos vamos al campo. Ligero, no nos lo vayas a robar. Papá, allí no está el borrico, y está la toga y el olivo nada más. ¿Qué ha pasado? Un borrico se ha ahogado. ¿Qué ha pasado? Un borrico se ha ahogado. ¿Y por qué? Porque estaba enamorado. ¿Y de quién? Para mí fue el mulo, como sea, no quiero que resiste, si te entera, alguno del pueblo, seguro que me hace un chiste. Niño, pero qué me estás diciendo, busca ahora mismo el mulo y tráetelo ya. Mira en el canal, a ver si está flotando, te cojones que te lo van a comer los camarones. ¿Qué ha pasado? Un borrico se ha ahogado. ¿Y por qué? Estaba enamorado de la burra Margarita. Y quitó tanta el canal y se cayó al agua pato. Ay, pobrecito mi mulo, que no sabía nada y se cayó al canal. El próximo que me compre lo apunto a los curtillos de la piscina municipal. ¿Qué ha pasado? Un borrico se ha ahogado. ¿Qué ha pasado? Un borrico se ha ahogado. ¿Qué ha pasado? Un borrico se ha ahogado.
triste para ganar. Por más que corrías no viste la meta, busco un hombre en el que llorar. Siempre luchando y luego para. También me dice que no tiene cura, lo que el vino no puede curar. Hey, la vida, hey, ¿qué más? Hey, la vida, hey, ¿qué más? Las flores siguen perfumando el aire, los perros no han dejado de ladrar. En cambio esperamos en balde que en vez de fuego lleva mar. Toma señales, calla los caminos, forma estrellas que podamos seguir. Iremos andando hacia ningún sitio, soñaremos que andamos sin movernos de aquí. Barricada cumple ahora más de 12 años como uno de los grupos de rock más vendedores de la música española. El tiempo lo ha convertido en una de las bandas nacionales más punteras. A diferencia de otros grupos, es ya una banda popular que se puede permitir el lujo de presentarse en grandes locales de Madrid, algo que otras muchas bandas internacionales no han podido saborear.
Hoy por hoy tienen publicado 9 discos. Han superado los 100.000 ejemplares de tirada con algunos de ellos y sus actuaciones son increíbles. Tienen disco de platino gracias a las ventas obtenidas con su anterior LP Por Instinto y disco de oro en apenas un mes por su reciente álbum Bala Blanca. Barricada comenzaron la gira 93 el 15 de enero en Palma de Mallorca. Llevamos ya 11 años, casi para 12, y a base de constancia, de currelo y así, no sé, aquí estamos. Tampoco nosotros somos muy conscientes de si evolucionamos o no. Sí que nos gusta hacer los trabajos que hacemos aprendiendo de los fallos de los anteriores, ¿no? Entonces no nos gusta repetirnos. No sé si lo conseguimos o no, ¿no? Pero en eso estamos, ¿no? Hace tiempo nos aburríamos en el estudio porque el directo es muy caliente, ¿no? Y es una cosa que se ve, ¿no? El trabajo de estudio, pues hay que hacerlo más despacio, pensar más las cosas y tal, pero ahora yo creo que disfrutamos por un igual de las dos cosas. En una sucia esquina del salón, una mujer sufre un desmayo, sus camareros bailan a galas, hay un señor que hace juego. We'll be right back.
Pensamos que la luz de aquí de Andalucía está presente en todos los sitios, ¿no? Nosotros siempre que estamos, bueno, pues en cualquier sitio, digamos que hemos estado hasta en Estados Unidos y allí nos encontrábamos algún andaluz por allí, ¿no? Yo pienso que cada vez que hay una persona de Andalucía se nota mucho, se hace ver, y yo pienso que es una luz muy importante la que estamos, digamos, repartiendo por todo el mundo, ¿no? La luz está en nuestro camino. Vamos a empezar el tour de la luz con un tema dedicado a todos vosotros y a toda la gente que ha hecho posible que estemos aquí. ¡A toda esa gente! We'll be right back.
gritamos y aplaudamos a toda esa gente que nos da su amor, a todos los que sufren por algún error, y paremos la guerra entre tú y yo. Sé felices esta noche y soñar, rompamos las cadenas y volar. El sol, que nuestros corazones escuchen tu voz. Sé felices esta noche y soñar. Rompamos las cadenas y volar. Hay que gritar al mundo la verdad. Que libre. Yo pienso que el rock andaluz se creó en un tiempo en que era necesario un cambio tanto en el país como en la música, ¿no? Estábamos saturados de música anglosajona, nos metían música por todos lados y bueno, hubo una gente que intentó cambiarlo, ¿no? Todo el mundo conoce a los fenómenos de que fueron Triana, Medina Zara, Caimán y todo este tipo de grupos que salieron en aquel momento, pero la historia no pertenece a eso, ¿no? Sino pertenece a muchos años antes, cuando pues grupos como Gong o Flamenco, grupos que estuvieron trabajando en la oscuridad, crearon un nuevo estilo que se llamó el rock andaluz. Lo que pasa es que bueno, después hubo grupos como nosotros y como Triana que tuvimos suerte y bueno, se hizo la música popular, ¿no? Pero la música realmente, el descubrimiento del rock andaluz no pertenece a nosotros, sino pertenece a gente mucho más anterior. Y nosotros nos llevamos el premio. ¡Suscríbete!
tus ojos.